Arranca la semana de la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa y los cabezas de series llegan con buenas sensaciones tras este fin de semana. Los colíderes Valencia Basket y Perfumerías Avenida ganaron con solvencia sus respectivos encuentros. Las de Rubén Burgos se impusieron al Celta Zorca en Vigo y las de Nacho Martínez hicieron lo propio en casa ante el Barça CBS. Con victorias llegan también el Casa de Monzaragoza, que ganó al Cadí Laseu en el Príncipe Felipe, y el Spar Girona, que no dio opciones al IDK Euskotren. Victoria que se le resistió también a Movistar Estudiantes y Lointe Gernika, mientras que sí ganó el Basi Ferrol en Bembibre. La zona alta de la Liga Leboro se comprime tras un fin de semana en el que los principales candidatos al ascenso directo no pudieron sumar un nuevo triunfo. El líder, Leima Coruña, perdió contra un Baloncesto Fuenlabrada que recupera sensaciones con un gran Macriu MVP de la jornada tras firmar un 44 de valoración. Tampoco pudo sumar una victoria más el Movistar Estudiantes en Alicante, tras un buen inicio de partido en el que llegó a ponerse 15 arriba. Mientras, la zona noble de la tabla se comprime y se abren las opciones de ascenso directo. Guipúzcoa se llevó uno de los partidazos de la jornada contra el ISG Forza Lleida y San Pablo Burgos ganó al Melilla. Con 4 jornadas tan solo por delante y un inminente duelo aplazado entre los 2 primeros clasificados, la Liga Femenina Challen podría tener muy pronto campeón. Por un lado, SES Construcción Ardoy ha dado esta semana un nuevo paso al frente con un doble triunfo. Por otro, y con 2 victorias menos, el Recoleta Zamora también sumó en positivo ante el Vega Lagunera Adavera. La semana que viene, partidazo entre ellos, clave para definir quién jugará la próxima temporada en Liga Femenina Endesa. En la conferencia este, el Odilo FC Cartagena se acerca a la final de la Liga Le Plata tras un fin de semana redondo para sus intereses. Se refuerza en lo más alto de la tabla tras ganar en su pista al potente CB Prat en todo un partidazo. Triunfo que no pudieron sumar sus más inmediatos perseguidores como el Clasan Antoni Ibiza, al que se impuso el Ciwi Palma en el Derby Balear. En la conferencia oeste, Zamora Enamora sigue sin fallar y ha sumado este fin de semana su 8ª victoria consecutiva ante el Dame Sud de Algeciras, que pone en riesgo sus opciones de permanencia.